Y estamos en nuestro espacio Deporte y Salud aquí en Televida, hoy con la presencia de un destacado médico, traumatólogo, deportólogo, quien tiene a cargo uno de los principales clubes de fútbol de la ciudad de Rosario. Pero antes voy a presentar a nuestro columnista invitado. Estamos con Daniel Ciufoli, que nos va a anunciar a quién tenemos hoy en el programa. ¿Qué tal, Daniel? Hola Claudio, ¿cómo te va? Bueno, hoy en nuestro micro Deporte y Salud, aquí en Televida, por el 3TV, tenemos un invitado de lujo, como siempre. Hoy está con nosotros el médico del plantel profesional del Club Atlético Newell's Old Boys, Juan Ignacio Bottoli, un apellido ilustre para las arcas leprosas. Hola Juan, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno Juan, la primera pregunta que tenemos para realizarte es sobre esta pandemia que estamos viviendo y en qué medida eso afectó al plantel de Newell's Old Boys. Mira, desde el punto de vista del funcionamiento, obviamente que tuvimos que tomar algunas decisiones de logística, porque al ser un deporte colectivo y un deporte que se entrena al aire libre, algunas características tuvimos que modificar. Por ejemplo, el hecho de no usar los espacios comunes cerrados. Esa fue una primera decisión que se tomó. Se utilizó un concepto que describieron los australianos, que es el de entrar, entrenar y salir. Llegaban los jugadores, inclusive hoy mismo, a una hora lo hacen, llegan con su ropa, en sus vehículos particulares, entrenan y se van, y se limita mucho el uso de los espacios comunes, las duchas, los consultorios médicos, el gimnasio, para evitar justamente la conglomeración de gente que pueda generar o pueda propiciar algún contagio masivo. Los jugadores de Newell's estuvieron al principio de la pandemia varios meses sin entrenar o con entrenamiento parcial. ¿Eso afectó ahora que están jugando para que haya más lesionados? Particularmente, bueno, en el caso nuestro ha habido muchas lesiones traumáticas, lesiones que probablemente en una circunstancia normal hubieran aparecido igual. ¿Por qué? Porque es inherente al deporte de contacto como es el fútbol. Las lesiones por sobreuso, siendo la lesión muscular la lesión por sobreuso más común, no ha sido tan prevalente como nosotros suponíamos. La verdad es que nosotros esperábamos tener más lesiones musculares, por suerte y por pericia de los preparadores físicos y por vigilancia nuestra, no hemos sufrido tanto ese problema. Pero en el inicio, en Europa, por ejemplo, ha habido bastantes dificultades desde el punto de vista de la lesión muscular. Vos estás a cargo de un grupo en el cual conviven profesionales de vasta trayectoria como Maxi Rodríguez, Nacho Escoco, entre otros, y algunos jóvenes que recién empiezan. ¿Quiénes son más obedientes a la hora de tus indicaciones sobre cuidarse con respecto a la salud? Quizás serán los más jóvenes. La pregunta es buena, en realidad te diría que es al revés. Los jugadores grandes se cuidan mucho más que los jugadores chicos, porque los jugadores grandes fueron chicos y saben que cuando vos sos chico te podés dar algunas licencias más porque el cuerpo te lo permite. Cuando sos grande tenés que tener todos los detalles muy bien demarcados porque la verdad es que si te salís del carril, las cosas pueden ser más complicadas. Te diría que los jugadores grandes, todos en realidad han hecho mucho caso en época de pandemia y han sido muy responsables en cuanto a la vigilancia, en cuanto a la cuestión de avisar frente a algún síntoma, tanto propio como de algún familiar de su entorno, para evitar el contagio masivo. La verdad que el comportamiento de los jugadores ha sido muy bueno. Juan, vos sos cabeza del grupo de médicos. Este grupo además está integrado por otras especialidades. No, no, en realidad no soy el director médico. Puede ser que pueda estar considerado como el coordinador, digamos, de las divisiones inferiores y como el médico responsable del plantel superior.
Sí, por supuesto que tenemos a cargo, es un grupo que incluye otros médicos de otras especialidades, kinesiólogos, nutricionistas, psicólogos, bueno, es multidisciplinario, hoy no se puede trabajar con la exigencia que hay hoy en el deporte en general, no se puede trabajar, no puede trabajar solamente médico, tiene que abrirse el juego para las otras subespecialidades. Sabemos que hay jugadores que han dado positivo en este último tiempo. ¿Cómo ha sido luego de la recuperación el día de ellos? Porque sabemos que hay mucha gente que manifiesta un cansancio extremo, o sea, cierta sintomatología remanente luego de haberse recuperado. ¿Cómo ha sido el caso de ellos? Vos sabés que eso es tan variable como la enfermedad misma, viste que hay un montón de factores que no los podemos analizar todavía, no hay un patrón. Particularmente en los jugadores, todos han tenido una recuperación bastante buena, prácticamente 2 o 3 días de síntomas, ninguno tuvo más que eso. Alguno tuvo alguna fatiga, postinfección, pero tampoco fue una cosa muy importante. Uno de los jugadores tuvo algunas dificultades con los estudios del corazón, que es una cuestión muy importante a tener en cuenta, no solo en el alto rendimiento, sino también en los deportistas de la comunidad, porque el virus puede generar alguna afección del músculo cardíaco, que es reversible, se llama miocarditis, pero es muy importante como mensaje a la población general que el que ha tenido la infección se ha sometido a algunos controles cardiológicos. Pero después, en líneas generales, la recuperación ha sido favorable en todos los deportistas. El rendimiento sigue siendo el mismo que era antes. Sí, no ha habido cambios en el rendimiento. Puede haber algún cambio en el rendimiento en el post-infección inmediato, ¿no? Por esto de la fatiga, pero después, en el mediano plazo, ya no hay, o por lo menos nosotros no tuvimos problemas. Contanos, por favor, cómo es tu relación, porque la gente quiere saber, con el técnico de Newell's Old Boys, el señor Frank Kudelka. Es buena una relación laboral que tienen siempre la relación médico-técnico, una relación que tiene muchas particularidades. El técnico no deja de ser el jefe transitorio y bueno, y uno tiene que responder a eso. A veces el jefe pide cosas que el médico no le puede dar porque no somos magos, somos médicos. Y bueno, ahí es donde tiene que primar la buena relación y el sentido común. Te digo la verdad, con el pasar de los años, la formación de los entrenadores nos ha ayudado mucho a que el entrenador pueda entender la devolución médica y pueda hacer caso a esa devolución. Así que la relación con Darío es una relación muy cordial, muy amable, pero no dejamos de tener momentos de más rispideces, porque bueno, es lógico. Es una cosa que siempre va a pasar. Bueno, muchas gracias, doctor Bottoli. Un lujo, Claudio, tener aquí a Juan Ignacio Bottoli en Deporte y Salud, nuestro segmento en Televida, aquí en el 3TV. Y no me quería despedir, Claudio y audiencia, sin saludar antes a mis amigos, los artistas roldanenses, Diego El Modo TV y Pirula también, que tanto bien hacen a la comunidad en Funes. Y por supuesto, no quería olvidarme de saludar al capo de la Fundación Compromiso Ciudadano, mi amigo personal, Enrique Pippi Bertini, el número uno. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias, doctor Bottoli, gracias, Daniel Ciufoli. Esto ha sido Deporte y Salud aquí en Televida. Nosotros ya ahora casi nos estamos acercando al final del programa de hoy.